Ok, amigos, hoy tenemos una válvula solenoide, la cual como switch o interruptor para las cornetas de aire. Este tipo de solenoide tiene muchas aplicaciones. Yo estoy usando este y lo vamos a desarmar para que lo vean por dentro cómo es. ¿Qué tiene adentro? ¿Cómo funciona? Este viene siendo la salida y este viene siendo la entrada. Una entrada de un octavo NPT. Vamos con una cuchilla. Mucho cuidado. No se corten. Si es que van a hacer esto, no deberían hacerlo. Porque debajo de ese sticker tenemos un tornillito de estría Phillips. Vamos a quitarlo. Vamos sacando lo que es el enrollado, que al aplicarle voltaje 12 o 24 volts DC, corriente directa, por estos cables, no importa la polaridad. O sea, algo que tienen que saber, no importa la polaridad, sigue trabajando igual. Al aplicarle un voltaje por acá, 12 o 24 volts, ejerce una fuerza, y esa fuerza, ese magnetismo, va a hacer que ale o empuje algo que está aquí adentro. Eso que está ahí adentro, vamos a abrirlo. Quitar esta tapa. Tiene una pequeña junta porque el aire puede pasar por ahí. Y tenemos un muelle. Y vamos a decirle a esto una bala. Este en el fondo tiene un asiento igual que este, como de unos 45 grados. ¿Y cómo trabaja? Resulta ser de que siempre está cerrado. Eso se llama una válvula solenoide, normalmente cerrada. Mientras el muelle lo esté oprimiendo para adentro, está cerrada la conexión entre estos dos. Existen aplicaciones donde este es el suministro de aire, la válvula cierra y este aire ayuda a que la válvula esté cerrada. Eso no tiene salidero de aire por acá. Cuando le aplique el voltaje, este ala esa bala, ese émbolo, lo ala y deja pasar el aire. En caso que lo conecten de la otra manera, que le den el suministro de aire por acá, aquí va a estar ejerciendo una presión de aire. ¿Ve? Están subiendo por aquí, están ejerciendo la presión de aire, se la están ejerciendo por acá arriba. Eso es probable que la presión de aire sea mayor que la presión del muelle que este tiene, que es un muellecito bien chico, no es tan fuerte. Eso lo que va a hacer es que el aire va a subir, va a hacerle presión a este y se te puede fugar el aire por acá. So, la mayor cantidad de aire, el suministro de aire tiene que estar siempre en la parte donde cierra, sería por acá. So, cuando cierra el agujero de salida, este lo que ayuda es a cerrarlo más, en vez de echar el aire por acá, y lo que hace es empujarlo y salirse el aire. El load o la carga es a quien va a suministrarle el aire, a las cornetas de aire, a este. Es quien hace la acción de este otro. So, vamos a armarlo otra vez como estaba. Tenemos la pieza que cierra ahí adentro. No se logra ver, no hay poca visibilidad. Ponemos el émbolo, ponemos el muelle, ponemos la tapa del muelle,
que tiene una juntica de goma para sellar el aire. A este le ponemos esta pieza. Él tiene un paso donde, ¿ves? Ahora le ponemos el tornillo. Y le ponemos la etiqueta de 1224 voltios. Esta tiene suministro de 1/8 y tiene salida de 1/4 NPT también.